Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Spike Lee opes his new film Sinks Trump. Spike Lee opes his new film, Black Klansman, inspires Americans not to vote President Donald Trump into office for a second term. CNN apostrophe Setlomelas as more. CNN Gates admits suffer. Klansman a for directed movement of secret money. CNN apostrophe S. Carascanel reports. CNN Yotcoin Pepsi CEO, Woman can't have it all. CNN apostrophe S. Brooke Baldwin and Poppy Arlo discuss how Pepsi CEO Indra Nooyi's resignation neglects the lack of female leadership at major companies. CNN on cancelar 0113 United States, English. Configuración desactivado HQHDHQS de lo Fire Fictes Battle Largest Fire Inca History Fire Fictes Battle Largest Fire Inca History CNN ver más videos compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Spike Lee opes his new film Sinks Trump CNN 222 Gates admits suffer Klansman a for directed movement of secret money CNN 249 Altcoin Pepsi CEO Woman can't have it all CNN 155 First wave of US sanctions against Iran Beijing CNN 429 Ohio 12 AdWords CNN 323 How much water are you supposed to drink? CNN 244 Al whale mysteriously washes up on beach CNN 049 President defend Trump tour Meeting CNN 56 New music by the Co-Wupin Sorry to voter your CNN 157 Magic Wall Voters head to the polls y no 12 CNN 449 WSJ Cohen under investigation for tax fraud CNN 137 We so many people sleep at McDonald's CNN 120 First male cheerleaders ready for NFL season CNN 057 Poppy Arlow to Serena Williams Thank you CNN 129 The Bachelorette and with controversial pick CNN 133 Violent Storm Ravages Colorado So CNN 14 Siguiente video proporcionado por NIN Dos fuegos que arrasan el norte de California se convirtieron este lunes en el mayor incendio registrado en este estado de la costa oeste de Estados Unidos, dijeron las autoridades. La agencia Calfire indicó que la unión de los incendios River y Rancho, bajo el nombre Mendocino Complex, apenas contenido en un 30%, incineró un área de 114.850 hectáreas, prácticamente el tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Este incendio se cobró la vida de dos personas. Un sistema de alta presión trajo clima más caluroso, seco, y fuertes vientos a la región este lunes, dijo Calfire en su último reporte. Los equipos de bomberos intentarán aprovechar en la noche un descenso de la temperatura para aumentar la supresión y mantener las actuales líneas de contención, agregó. Se trata del segundo fuego que Bake Records en California, el estado más populoso y propenso los a incendios de Estados Unidos, luego del incendio Thomas en diciembre de 2017, con 112.757 hectáreas arrasadas. Aunque mayor en extensión, el Mendocino Complex no ha sido tan devastador como el incendio CAR también en el norte, que ya quemó 65.760 hectáreas, se cobró la vida de 7 personas y redujo a escombros más de 1.600 estructuras, incluidos 1.000 hogares. Su intensidad generó incluso un tornado de fuego. Se generó debido a una falla mecánica de un vehículo y es considerado el sexto más destructivo de la historia de California. Está contenido en un 45%. Más de 14.000 bomberos combaten las llamas en 16 incendios desperdigados a lo largo del estado, y la temporada recién termina en diciembre. Son extremadamente rápidos, extremadamente agresivos, extremadamente peligrosos. Dijo Scott McLean, jefe adjunto de Calfire, al diario Los Angeles Times. Mire lo rápido que creció en tan solo días. Miren cómo el Mendocino Complex creció así de rápido. Son cosas que no ocurren usualmente.
Guión las evacuaciones continuarán. Los bomberos los combatían el mendocino complejo apoyados por helicópteros y aviones, incluidos dos gigantescos de C-10 y un 747 que lanzaban agua encima de las llamas. El objetivo de los bomberos es proteger a las comunidades aledañas, que fueron evacuadas. 9.300 estructuras están amenazadas por el fuego, de las cuales 75 residencias ya quedaron destruidas. Las evacuaciones continuarán hasta que sea seguro, dijo el domingo el sheriff Ryan Martin, sin especificar el número de personas que habían abandonado sus hogares. Otro gran incendio, bautizado Ferguson, obligó al cierre de parte del turístico parque Yosemite y estaba controlado en apenas 38%. Y para esta semana el pronóstico del tiempo no es nada alentador, mucho calor y poca humedad, lo cual contribuye para la expansión del fuego. El Pentágono anunció el lunes que enviaría 200 soldados para ayudar a los bomberos en el combate de los incendios, muchos de los cuales alcanzaron tierras federales. El gobierno estadounidense ya había enviado 4 aviones de carga adaptados como cisternas. Algunos grupos de las miles de personas evacuadas fueron autorizadas a volver a sus casas. El presidente Donald Trump atribuyó la destrucción causada por los fuegos a las malas leyes ambientales, sin mencionar a los evacuados o muertos en el infierno. Los incendios en California están siendo magnificados y empeorados por las malas leyes ambientales que no permiten que se utilicen adecuadamente las grandes cantidades de agua fácilmente disponibles, tuiteó el domingo. El mandatario estadounidense recibió críticas en todo el mundo el año pasado cuando retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre clima para combatir el calentamiento global. Más noticias en los incendios más devastadores.